curioso. Mira, esto es un barrio y de repente está el río, detrás de una valla. Para un lado está de monte, para otro urbanizado. Curioso. Precioso este bosque de robles, aquí a la entrada de Güeñes. Pues estamos en la localidad de Güeñes, en Vizcaya. Y he venido aquí inspirado en las aventuras de Braith, al que quedé el otro día de conocer en Bilbao, pero al final no pude ir. Pero inspirado en sus YouTubes de lugares abandonados, pues voy a hacer este primer YouTube mío de un lugar abandonado aquí, en Güeñes, Vizcaya. El lugar al que vamos a ir se llama el Castillo de las Brujas. Es una antigua casa que no se acabó de construir, que tiene una gran leyenda. De hecho, se dice que empezaron a construirla y que todo el mundo que la seguía a construir, la que iría a acabar, pues fallecía inesperadamente, no se sabe por qué. Estamos aquí ya en el inicio del camino vecinal, que es de subida a esta zona. Pues como os contaba, la leyenda, muy popular aquí entre las gentes de esta localidad. Yo aquí nací y me crié desde niño, y entonces la oí siempre comentar que empezaron a construirla, fallecía otra persona, intentó reanudar la construcción, volvió a fallecer, y entonces que al final la dejaron inacabada. Y como os daréis cuenta, me estoy ya fatigando porque no estoy acostumbrado a subir, y es que esta ubicación está en lo alto de una montaña. Mira, es el camino. Estamos escalando. Ya habéis visto que antes estábamos abajo. Y es una pendiente. Empecé a grabar ahí abajo, en esa zona que han transformado en parque de atracciones, al lado de la carretera, donde las ovejitas. Y esta es la casa que ponía Güeñes, donde empecé los primeros planos. Y ahora ya hemos extendido todo este cacho en subida. Y seguimos ascendiendo, porque el Castillo de las Brujas se encuentra aquí en lo alto, alto. Bueno, ya hemos llegado a un trecho más alto y ya podemos empezar a divisar ahí arriba el Castillo de las Brujas famoso. No sé si le veis al fondo. Se ve la torre. Voy a acercaros con el zoom. Ese es el Castillo de las Brujas. Bueno, pues voy a continuar escalando. Bueno, ya estamos cerquita del llamado Castillo de las Brujas. No me he traído ni equipo de explorador ni nada, porque bueno, la distancia es relativamente pequeña, a pesar de tener una inclinación, la cuesta no apta para gente obesa como yo, que estamos ya con unos kilitos de más. Pero bueno, mirad el desnivel, eso abajo es la carretera. Mira, y ahí está, como veis, está abandonado y le falta el tejado, pero sí, siempre ha estado así. Dicen que nunca se llegó a terminar. Están pasando las vacas, no sé si lo tienen de gallinero o de qué. Abandonado, igual han aprovechado los del caserío al lado para guardar en el ganado. Y esa debía ser la fachada principal. Tiene dos torreones a ambos lados. Y de niños, ya te digo, cuando éramos pequeños, contábamos la leyenda y solíamos subir acá.
Bueno, como podéis comprobar, estamos ya en lo alto del monte. Mirad por este lado, este es el camino por el que estoy subiendo. Estoy subiendo yo por aquí, ¿veis? Y mirad para el otro lado del camino. Aquello es el pueblo, que está allá abajo. Estos son los pabellones industriales que hemos visto antes. Y eso es un coche. Mira, una patrulla. Y eso es Güeñes. Pues me hubiese gustado haber ido a Bilbao, al Bilbao Rock, donde venía Bray, porque hace tiempo que le sigo y le conocí a través de Celopan en el YouTube, y me habría hecho ilusión conocerle en persona. De hecho, le dije yo por YouTube en los comentarios que iba a ir a verle, pero luego me retrasé, no teníamos tren para volver y al final no pude conocerle en esta ocasión. Pero bueno, le hubiese comentado, le tenía la idea de comentar lo de el Castillo de las Brujas famoso, para que viniera aquí a hacer uno de esos capítulos de lugares abandonados, porque tiene su encanto y su misterio. Como veis, hay un caserío al lado, contiguo. Ah, vaya. Bueno, pues lo grabo desde aquí, si no. Esto tenía una historia, no sé si la podéis contar. Es que a mí me han dicho lo del Castillo de las Brujas, viene por algo el nombre. Es leyenda popular. Brujas no hubo ninguna. ¿Y se acabó de construir? No. Ah, porque a mí me habían contado la historia esa de que se movería la gente cuando intentaban acabarlo y que al final. Ah, bueno. Ah, pues grabo un segundito. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues hemos llegado hasta donde hemos podido, hasta el Castillo de las Brujas, aquí en Güeñes. Al parecer está ya rodeado de una propiedad privada y no nos han dejado entrar. Hemos podido solo grabar desde los exteriores, desde los alrededores. Parece que tenía un perro suelto que la han estado sujetando. Y bueno, me hubiese gustado entrar y mostraros el edificio por dentro. Como veis, es bastante chulo. Pero no he podido terminar de grabar. Y bueno, estamos bajando. Como veis, ahí abajo está el pueblo de Güeñes. Y hasta aquí mi primera y breve aventura escalando a lugares abandonados. Ya le diré a Bray. Bueno, si lo hubiese dicho, al final se habría frustrado el pobre hombre. No hubiese podido tampoco terminar de grabar, lo hubiese pasado como a mí. Pero mira, tenía yo interés en decirle que viniese a ver este lugar de leyenda y conocer su historia, porque él parece ser que le interesan estos temas como a mí también. Una ciclista por allá abajo. Bueno, las vistas de aquí impresionantes. Bueno, y por aquí es por donde hemos subido. Como veis, está el castillo ahí arriba. ¿Lo veis? Allí detrás de los arbustos aparece. Y bueno, ya ha bajado todo ese cacho, pero aún hay bastante más desniveles. El castillo ahí. Estamos bajando. Tenemos que bajar. Esa es la primera curva que dimos del camino de entrada. Pues no sé qué serían. De 500 metros, no creo que haya llegado a un kilómetro la escalada. La cuestión es que es muy muy repentina, es muy inclinada, porque como podéis ver se incorpora ahí desde la carretera y hace una curva que la vamos a ver ahora enseguida, una curva pronunciada, y está bastante inclinado. De hecho, subí hace un rato un coche
y debía subir en primera o en segunda como mucho, porque es bastante, tiene bastante pendiente. Ahí es donde da la curva, viene por ahí el camino, se ve lo blanco y ahí gira. Y aquí estoy dando ya la curva. Mira, mira, pero mirad qué curva, ¿eh? Mirad qué pendiente. ¿Ves? Y bueno, se ve hasta en los setos. Así estaría nivelado. En la carretera allí, unos 50 metros. La pendiente. Bueno, pues aquí termina nuestra aventura de hoy. Muchas gracias por seguirme. Y aquí arriba, detrás de todas las hierbas, ya no se ve, está el castillo. Desde arriba, la casa donde empezamos a grabar, y veis el castillo está allí arriba, allí detrás. Con el zoom al máximo. Bueno, pues al final habré hecho, sí, 1 kilómetro ida, 1 kilómetro vuelta, un par de kilómetros, porque de la casa de mi hermano hasta aquí, hasta Güeñes, donde hemos empezado la escalada, 1/2 kilómetro seguro, que andará por ahí, 500 metros como nada. Y luego otros 500 para subir, pues el kilómetro. Y lo mismo para bajar y para volver. Así que, un paseo matinal, que por cierto salió una mañana muy buena. Pues nos vamos, ya acabó nuestra aventura de hoy. Y el coche está parado, para los que me dicen que estoy grabando en marcha. Y cuando habéis visto otras tomas, es que las graba alguien que viene a mi lado. Que hoy no es el caso.